Del evento que tuvimos de que fue dañado el hospital, pues creo que ya estamos ahorita como al 80% ya de terminado o los avances del hospital. Las áreas que realmente fueron principalmente afectadas fueron las de quirófano, las de tococirugía, las de urgencias, consulta externa, UCIN, pediatría, encamados. Sí, fue una área amplia del hospital que estuvo afectada. Ya se impermeabilizó toda la unidad, no como antes se hacía por pedazos. Hoy se hizo toda la unidad, se levantó todo lo que existía y toda la unidad se impermeabilizó. Ya las áreas que me quedan, que nos quedan por terminar son el 40% de los consultorios de consulta externa. Nos falta terminar un 20% de laboratorios, de área de laboratorio y de radiología, que fue donde menos se dañó. Y lo que tenemos que hacer ahora es estar programando porque todo el hospital se va a pintar. Debe quedar, yo creo, al 100%, yo creo que para la próxima semana debe quedar, a inicios o mediados de la próxima semana ya al 100%.